Soy Sebastián Guzmán, médico de la Universidad de Antioquia. Desde el Parque de la Vida, un espacio abierto para la comunidad, lo visitaremos para conocer cómo se vive la salud desde diferentes comunas de la ciudad y municipios de Antioquia mientras preparamos una rica receta casera. La salud comienza saludando. Estamos saludando desde la Comuna 80, que corresponde al corregimiento de San Antonio de Prado, y donde visitaremos a Liliana María Zapata. A ella la acompañaremos a una clase de actividad física y hablaremos sobre su autonomía y sus capacidades. ¡Liliana! ¡Liliana! ¡Ya voy! ¡Ahí voy! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo bien, te ha ido? Bien, ¿y tú? Pues muy bien. ¿Qué más? Ah, aquí puntualito para que nos vamos para la clase entonces. Sí. Ah, no, es que yo ya veo que ya estás lista. Sí, ya estoy lista. ¿Qué más? Ay, mire, qué rico. ¿Estás por acá? Hola. Bien, bien pueda, bienvenido. Ay, muchas gracias. ¿Tú me permitas? Yo me cambio la carrerita, sí. Y nos vamos entonces para que no nos coja el día. Sí, claro, bien pueda. Yo quería conocer cómo hace una mujer para desarrollar nuevas capacidades que le permitan enfrentar la vida y la cotidianidad. Ay, muchas gracias, Liliana. Hola. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Mucho gusto, Sebastián. Yo, Jairo, ¿cómo hola. Está? Bienvenido. ¿Cómo estás? Bienvenido. Permiso. Bien pueda, bien pueda, bienvenido. Es que me voy con ella para la clase, entonces me voy a cambiar a la carrerita. Vamos. ¿Y desde cuánto estás yendo a esta clase? Desde el año, pues desde el principio de año. ¿Sí? Sí. ¿Y qué tal? Chévere, ¿te gusta bastante? Sí, me gusta mucho hacer deporte. ¿Y cómo es el grupo? ¿Cuántas personas son? Son como, en el momento hay como 16. Ajá. Ay, perdón. No, que es que me conviene. Sin duda para Liliana, poder adquirir confianza en sí misma ha pasado por todo un proceso. Entonces ahí en la casa vives entonces con tu esposo y con tu hijo. Sí, con mi esposo y mi hijo y mi niña. Ah, ¿también tienes una niña? Sí, la está estudiando, tiene 10 años y en el momento está estudiando. Bien, permiso. Gracias. ¿Y siempre leen el cuento? Sí. Buenas, ¿cómo están? El cuento de hoy se llama Pilú y Pilú. Lo escribió la señora Susana Iser. Perdido en una selva lejana, verde oscuro y casi marrón, un cocodrilo, escondido en aquel rincón y muy apartado, en tierra firme y junto al lago, un nido que está por aquí. Y entre sus finas ramas, un chorlito. Cada tarde, después de comer, el cocodrilo se tumbaba al sol, empezaba a broncearse. ¡Ay! Y lloraba y lloraba. ¿Será que no le gusta el sol? Pues mira, y ahí está mostrando en la boca del cocodrilo, entre los dientes, metidas ramas, metidas como cosas de basura, tiene un montón de cosas metidas en los dientes. Sucio. ¡Qué terror! ¡Yo te ayudaré! ¡No sigas! Saltó el canguro. ¡Ay, frena! Salpicó el lago, se metió en la boca del cocodrilo. Mírenlo acá, en esa grande bocota. Se veía imagínate como una hormiga en esa boca. Abrió la boca grande y el chorlito se le metió. ¿Y qué creen que pasó? Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Esperamos. Vea que nos leen un cuento muy chévere, sí, cada 8 chévere. Días. A mí me y uno aprende y deja muchas reflexiones. Y mira qué reflexión tan bonita, que uno tiende como a juzgar mucho como por las apariencias, sí, y demás. Y ¿sí? Piensa que, ay, no, vean, si me voy para allá de pronto me pasa algo, y no, siempre hay que arriesgarnos un poquito y a veces salen cosas buenas. Bueno, muchachos, vamos a iniciar pues, Vamos con todo, vamos a empezar a caminar desde la baranda hasta la mitad. ¿Listo? Continuo y sin parar. Recuerden que con ánimo. ¿Listo? Vamos a arrancar, vamos. Caminando más rápido, vamos. Paso, vamos, lateral. Recuerden que ustedes, muchachos, son los que tienen que estar pendientes de Liliana. Sí.
Tiene que estar pendiente que no nos vamos a chocar. Ella lo hace solo, pero que no nos vamos a chocar con ella. Yo me cuido y conservo mi cuerpo porque me quiero mucho, porque es importante cuidármelo por salud, para estar bien conmigo misma y con los demás. Había crecido tanto. ¡Feliz fin de semana! ¡Que pasen bien! Para muchas personas, recibir un diagnóstico como el de Liliana puede ser algo completamente devastador. Pero lo ejemplar que vemos en su historia de vida es que sus sueños y sus aspiraciones van más allá de una limitación física. Y Liliana ha logrado construir una vida donde se siente cómoda y es feliz. Cierra los ojos y verá qué se siente. A veces hay que hacer ese ejercicio, hágalo y verá. Las personas deberían de hacerlo porque se sienten cosas muy bonitas. Se siente el ruido de los pájaros, el ruido de los carros. O sea, no temer, que hay gente que teme que porque cierra los ojos, sienten temores, pero si era todas las emociones que se sienten. Por ejemplo, mira, yo estoy escuchando unos perros que ni siquiera había sentido. Sí. Es cierto, se siente como diferente. Sí. Se siente diferente la brisa. El sol en el cuerpo. Es como uno yendo al mar. Me imagino que la gente querrá ver el mar, pero se sienten las... Pues yo no he ido al mar, pero me imagino que debe ser muy emocionante. Ajá. Sentir las olas, el agua en el cuerpo, la arena. Claro. El sol, las voces, los ruidos. Es que alcanza uno incluso como ponerle mucha imaginación como al asunto. Y como antes cuando escuchaban las novelas en los radios, que Calimán, todo eso, uno se llenaba, pues, ay, mira, ya llegó, pues, o sea, cuando todo. Una explosión, debido a eso perdí la mano izquierda, quedé con baja visión, a los 14 años fue eso. Y a los 25 perdí total la visión. ¿Qué vamos a preparar ahora? Por acá no es bueno bajar porque esta es por acá, hay una curva, pues es una curva y hay una construcción. Sí, entonces no es bueno meternos por ahí, entonces pasar hacia la derecha. Irnos por este lado. A pesar de que muchas personas puedan asumir una posición incapacitante o invalidante, ella cada vez ha adquirido más confianza y se siente más capaz para poder realizar muchas actividades por sí misma. ¿Te acostumbras a dedicar tiempo como para cuidar tu cuerpo? Sí, yo me lo cuido mucho, es por salud, no tanto por vanidad, porque mira que hoy en día muchas se lo cuidan es por vanidad, pero uno lo cuida más que todo para poder vivir mejor, para disfrutar de la vida, para jugar con los niños, para tener una buena salud mental. En Liliana podemos ver que el autocuidado es un elemento importante para el desarrollo de su autonomía, porque en la medida en que ella cuide su cuerpo y se quiera ella misma, va a poder seguir disfrutando de la vida. Digamos que yo me saludo también cuando acepto como soy y cuando también hago ciertas cosas para poder mantenerme bien. Y nunca decirte que estás feo, que estoy gordo, que estoy flaco, no. Cuidarse mucho es para eso, porque te quieres mucho. Ya después de hacer algo de ejercicio, ahora preparar unos sanduchitos bien ricos. ¿Listos? Bien deliciosos, sí. Vamos, por acá tenemos el tomate, el aguacate, el queso, jamón y pan. ¿Cierto? Sí, sí, el pan. ¿Y llevas mucho tiempo con tu esposo, Liliana? Sí, llevo mucho tiempo con él, 15 años. Ah, siempre llevan bastante. Cumplidos este año, sí. Bueno, ¿y cómo es que terminaron juntos entonces? ¿Cómo fue eso? Ah, no, yo lo conocí y en ese momento no me gustó casi, pero después me gustó mucho por su inteligencia y eso que las personas me decían que yo iba a conseguir, que yo tenía que conseguir un esposo con empleada. ¿Con empleada? ¿Y por qué con empleada? Ah, por estar así pues con la discapacidad, que por no ver, que yo no iba a ser capaz pues de manejar un hogar, hijos. Yo decidí ser madre de nuevo porque perdí una hija y eso me impulsó
a volver a ser madre. Ajá. Y cuando lo conocí, a mí no me importó, pues. O sea, tú querías era estar con él. Sí, formar un hogar con él, porque me parecía muy inteligente, muy especial. Ajá. Y no me importaba lo que decían los demás, sino lo que yo... Lo que tú querías. Uno podría decir que yo me saludo cuando confío en mis capacidades y tomo las decisiones de lo que yo voy a hacer en mi vida, ¿cierto? Sí. Yo con Liliana aprendí que sin duda las limitaciones se encuentran en nuestra mente y que nosotros podemos ser tan felices como nosotros queramos si nos decidimos y nos animamos a luchar por ello a pesar de las dificultades. Bueno, la visita del médico me pareció excelente, algo que no me esperaba, aprendí mucho y espero también haberle aportado bastante. Yo me quedo saludando con Liliana y su familia desde el corregimiento de San Antonio de Prado. Ustedes los invito a que nos acompañen en otro capítulo de Saludando desde otra comuna de la ciudad, otro municipio de Antioquia.